YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos, y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de InPods y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. La Gala de la Educación Recuperada entregó un total de 22 premios a trayectorias y proyectos sobresalientes. Se contó con la presencia de la Delegada Territorial de Educación y con la Jefa del Servicio de Formación del Ministerio. El día 29 de junio será la celebración del Día del Orgullo LGTBI y habrá actuaciones y mesas informativas. El cartel fue presentado recientemente con la implicación de los empresarios y de la Asociación Roja Directa. El Consejo Escolar Municipal planteó los proyectos para el próximo curso académico. Asimismo, se repasaron actuaciones sobre el mantenimiento de los centros y se anunció la continuación de los programas ya desarrollados en esta edición. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es martes 18 de junio de 2024 y comenzamos a esta hora de la noche aquí en RTVT con el relato de la actualidad local. El Teatro Municipal Alameda, si comenzamos, fue centro de encuentro de toda la comunidad educativa en la jornada de ayer. La Delegación de Educación del Ayuntamiento celebraba una gala de la educación recuperada y con mucha participación popular. Fueron un total de 21 premiados entre estudiantes y colectivos y por vez primera se vio la imagen de una mascota creada exclusivamente para el evento. Se llama Edu y presidió la gala que pudieron ver en directo aquí, en RTVT. La Gala de la Educación 2024 comenzó con la presentación de la mascota oficial, Edu. Después de 6 años de ausencia, el Ayuntamiento de Tarifa volvía a apostar por esta fiesta de la educación que viene a premiar las trayectorias más significativas junto a los proyectos educativos más relevantes de todo un año. En total fueron 22 los galardones entregados en esta cita que contó con la presencia de la Jefa del Servicio de Formación del Ministerio de Educación y también con la Delegada Territorial de Desarrollo Educativo, Eva Pajares. Precisamente fueron las responsables de las áreas citadas las encargadas de abrir la gala de ayer. La concejala Rocío García subió para saludar y agradecer a todos los implicados no solo la celebración de la cita, sino también el trabajo realizado hasta la fecha. Junto al alumnado galardonado vamos a reconocer aquellos proyectos, personalidades, colectivos que han destacado a lo largo de este curso escolar que acaba ahora. Desde la concejalía queremos destacar el trabajo desarrollado por la comunidad educativa del municipio como una herramienta para formar a quienes tienen el futuro en sus manos. Vivimos tiempos complejos en los que más que nunca el entorno escolar es el punto de partida hacia la transformación social, lo que implica un desafío permanente para quienes forman parte del mismo. Alguien dijo
que una sociedad que pueda vivir bien y en un mundo mejor sigue dependiendo en gran medida de la educación, de los valores y las vivencias que seamos capaces de transmitir a nuestros jóvenes para que puedan desarrollarse como personas libres. Es por ello que quiero empezar dando las gracias al profesorado, a los equipos técnicos de los centros escolares de nuestra ciudad, que están detrás de la excelencia educativa, superación y esfuerzo que hoy vamos a reconocer. Estos reconocimientos son el mejor tributo a su legado y un brindis a unas nuevas generaciones educadas en valores. Y tengo que empezar felicitando al Ayuntamiento de Tarifa por esta magnífica gala. No cabe duda que refleja la pasión y la ilusión que se le pone día a día a la educación en este municipio. Alcalde, representantes del Ministerio de Educación, inspectora de referencia, equipo de gobierno, corporación. Como decía, tenía que empezar agradeciendo al Ayuntamiento esta invitación y esta cálida bienvenida. Esta gala es una celebración a la dedicación del esfuerzo y logros de nuestra comunidad educativa. La educación es el pilar fundamental que impulsa el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad. Aquí, en Tarifa, vemos un ejemplo brillante de cómo el compromiso colectivo puede transformar vidas y construir un futuro mejor para nuestros jóvenes. 12 fueron los galardones a la trayectoria escolar, estudiantes que han brillado por su entrega o por su expediente. Fue Rocío García la encargada de hacer entrega de estos premios. Y entre los galardones más emotivos estaban los relativos a la superación personal y formativa. Estudiantes como Raúl San Romeo, Cristina Luna Alba y Cayetano Mora. Hubo también galardones para alumnos destacados en ámbitos distintos. Fue el caso de Rocío Peinado Torro y de Valentín Franciscus Oenderop. Recibieron el galardón de manos del concejal Ricardo Silva y de la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes. El premio a las buenas prácticas educativas fue para la Asamblea de Cooperación por la Paz y fue el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Ruiz, el encargado de entregarlo. El programa Agente Tutor de la Policía Local no ha pasado desapercibido en la comunidad educativa. Los agentes Pedro Canas y Javier Centeno fueron llamados al escenario para recoger el premio de manos del teniente de alcalde Jorge Benítez. Las AMPAs de todo el municipio también han sido reconocidas en esta gala de la educación. El diputado Nacho Trujillo fue aquí el encargado de entregarles el merecido reconocimiento. Diana Moreno, jefa del Servicio de Formación del Ministerio de Educación, invitada especial en la cita, recibió en Tarifa ayer tarde el galardón al fomento e impulso a la educación. Seguimos. Tarifa tendrá su Día del Orgullo y será el día 29 de junio. Una celebración festiva será la parte más llamativa de la jornada, pero desde la Delegación de Asuntos Sociales se anuncian también iniciativas informativas y formativas. En la jornada de ayer, empresarios, ayuntamiento y Roja Directa se unían para presentar el cartel artístico para una jornada especial en el que las reivindicaciones harán de Tarifa un nuevo centro neurálgico para el orgullo LGTBI y para una colectividad que puede aportar también turísticamente a este lugar. Ayuntamiento, empresarios y Roja Directa preparan el Día del Orgullo 2024. Las delegadas de Educación y Festejos se unían a Jesús Tomillero de Roja Directa en la mañana de hoy y a empresarios locales como el fundador de Carbones 13 para dar a conocer el espectáculo previsto para el citado 29 de junio en pleno centro de la ciudad. Tarifa se conforma así como centro neurálgico de las reivindicaciones LGTBI en la comarca. Desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada se disfrutará de la genialidad de artistas como Sandra del Río, Queen Lidia, Cherilyn Divine, Mario Jefferson y Arex Teixidó. Este plantel de artistas ha podido conseguirse gracias al trabajo en unión conseguido entre todos los implicados.
Bueno, antes que nada agradecer al Ayuntamiento de Tarifa su implicación con el colectivo, no solo hoy, sino durante los 365 días del año en el que estamos trabajando con esta administración pública. Creo que el labor de una administración pública es acercarse a la ciudadanía. En materia LGTBI seguimos apostando por los derechos del colectivo y creo que es necesario siempre ir de mano de las administraciones para ser un poco más cercana a la ciudadanía de Tarifa. Nosotros sí que queremos agradecer al Ayuntamiento su implicación, su trabajo constante, que así nosotros tenemos constancia, porque siempre que llevamos al Ayuntamiento siempre tenemos las puertas, es el segundo orgullo que se hace, pero este orgullo es mucho más grande, mucho más familiar y mucho más reivindicativo con los artistas que contamos, ¿no? Con Ares Tejido, que va a ser la pregonera del orgullo de Tarifa, que al cual es un personaje muy público a nivel nacional y que creemos que va a potenciar mucho más la marca de Tarifa a nivel del orgullo. Contaremos también con Mario, que fue de OT 2017, por ahí 2018, y que también pues, es una figura revelante en el colectivo, donde también tendremos artistas de nuestra comarca, como es Queen Lidia, como es Sandra del Río, como son otros artistas que nos acompañarán, y también que amenizará este orgullo pues un DJ, ¿no? Que también contaremos con una mesa informativa apto para todos los públicos con material preventivo en estos momentos también complicados y con material en materia de delitos de odio, que queremos también acercar a la ciudadanía este tipo de materiales para que lo tengan también a disposición de ellos. Y creo que Tarifa debe ser también pionero en materia de consecución de los derechos del colectivo, también en materia de la fiesta, porque creemos que también hay que celebrar lo conseguido, lo que estamos consiguiendo también en materia de derechos humanos, y que también es un momento que las personas del colectivo nos sentamos libres en Tarifa, ya que son libres también, y mucha parte de nuestro turismo también en materia LGTBI, pero que sea también un sitio turístico para el colectivo LGTBI, que sea más potencial este movimiento y que siempre el 29 de junio sea una fiesta de celebración aquí en Tarifa. Así que agradecer a Rocío y a la delegación de fiesta también, que apostéis por el orgullo y que siempre tendréis la mano de Rueda Directa para trabajar de vuestra mano. El Gobierno local ha asegurado que habrá talleres formativos y carpas informativas con las que se trabajará en la idea de la diversidad como realidad social. Rocío García ha insistido en que el apoyo de los empresarios ha sido crucial para cerrar toda la programación, así como también se ha contado con las propuestas de la organización Diferenciados. El Día del Orgullo vamos a celebrar por fin en Tarifa y bueno, el objetivo principal de este evento es concienciar y dar visibilidad a este colectivo. Yo quiero que quede claro, ¿vale?, que no solo se trata de una fiesta. Vamos a tener a lo largo de la semana actividades, talleres de concienciación que se van a impartir por parte de la empresa Diferencia 2, que es la empresa que nos ha preparado el plan de igualdad de empresa. También por parte de Roja Directa, el colectivo Roja Directa, Jesús Tomillero, que es el representante de este colectivo, lo tengo aquí sentado aquí al lado. Vamos a poner también carpas informativas. Se va a leer una declaración institucional, se va a hacer un pregón también de concienciación y bueno, pues luego disfrutaremos de lo que es la festividad. Este evento. También quiero dejar claro que no ha sido solo una decisión de este equipo de gobierno, sino que es una demanda social del colectivo y yo creo que se lo merecen. Hacerles este reconocimiento por su lucha por la igualdad y por los derechos. Quiero agradecerle públicamente a la compañía que esté aquí esta tarde acompañándonos a Jesús Tomillero. Se va a contar con seguridad, también se ha contado con la participación y bueno, el consenso de los empresarios, que creo que también era importante. Y bueno, yo creo que también se va a fomentar lo que es el turismo en Tarifa. Yo espero que Tarifa se convierta en un referente del orgullo. Y la verdad que estoy muy contenta e ilusionada, que ya que se celebra en todos los municipios del campo de Gibraltar y Tarifa no podía ser menos, este año se haga aquí y se haga de esta forma. Este evento va a tener cita el día 29 en la calzada de 9 a 2 de la mañana. La fiesta del orgullo se hará en pleno centro de Tarifa en un escenario instalado al efecto para este día. Seguimos. El último Consejo Escolar Municipal congregó a técnicos y responsables de cada centro educativo del municipio. Fue el foro para dar cuenta de lo desarrollado a lo largo de todo el año académico en materia no solo educativa, también en mantenimiento y proyectos programados para el año que viene. Un importante aspecto puesto sobre la mesa fue la utilización del espacio de recreo de los colegios de Tarifa como superficies municipales de aparcamiento. Lo recaudado podría revertir en el mantenimiento
mantenimiento de estos centros escolares. Se estudia la manera de hacerlo partiendo de si estas superficies podrían tornarse como bolsas de aparcamiento. Eso sí, lo recaudado revertiría, al menos en parte, sobre el mantenimiento de los centros escolares. Ese es el objetivo del Gobierno, que aún estudia cómo hacerlo. La idea de este equipo de Gobierno sería que lo que se recaude de los parques que se pusiesen a disposición de los ciudadanos, de los centros educativos, se creasen unos tipos de subvenciones para todos los colegios, para que ese dinero se destinara a obra y servicio, dándole una gratificación, no sé si llamarle gratificación, o algo más de dinero a los colegios que están cediendo su espacio. Pero te digo, esto es verdad que hay que consultarlo con el interventor, pero para crear ese tipo de subvenciones, pero bueno, esa es la idea que nosotros tenemos. La idea es que lo que se recaude de ahí, una parte, después de todos los costes que tenga, poner a disposición, se pueda repartir entre todos los distintos centros. Este fue un asunto presentado en el último Consejo Escolar Municipal, celebrado la pasada semana, con la presencia de todos los directores de los centros y de los técnicos municipales junto al Gobierno. Se hizo balance, informándose así sobre la aplicación reciente del CPR Campiña de Tarifa en su sede de Bolonia. También se planteó en el orden del día el uso de pistas deportivas al aire libre de los centros educativos para el próximo curso, pero fuera del horario lectivo. En el asunto de mantenimiento, en el Consejo se habló de la adjudicación del contrato para el arreglo de la fachada del CEIP Virgen del Sol. En los ruegos y preguntas, los docentes participantes pidieron al Gobierno no reducir la jornada de limpieza en los colegios durante el verano, ya que es cuando se realiza la limpieza más a fondo. Por otro lado, la mayoría de los programas académicos desarrollados durante este curso seguirán manteniéndose para el siguiente. Eso sí, también se esperan novedades como la primera escuela de verano, que comenzará en esta edición, y la posible escuela de padres, que se haría al iniciar el curso académico. Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital, al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro, ahorra un 10% en nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a solo 49,95 euros y las encantadoras pulseras promo joya de profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros, hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. Thank you.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía. En Centro Auditivo Audiosur llevamos 5 años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audiosur, 5 años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Volvemos de la publicidad y continuamos. La agenda del Planeamos de la Diputación de Cádiz dejó el fin de semana distintas propuestas en Tarifa. En la plazoleta 5 de Oros del Paseo de la Alameda, en la noche del pasado sábado, el reclamo fue el montaje Una Historia Jamás Contada, con mezcla de circo, fuego, aéreos, danza y teatro a cargo de la compañía Arsa la Brasa. Pero es que el domingo pudimos meter las manos en el barro gracias a los consejos y guía del profesional Antonio Bellido. Pequeños y grandes no dudaron en probar el frescor del barro. Acerca el culete, Nico. Bueno, pues me doy una. Vamos a hacer un plato. Estos son 2 palitos que metemos dentro. Cuando los palitos tocan fondo se paran. Una... Estamos aprendiendo. Fueron momentos de compartir en los que se recibía la buena vibra de todo un profesional ceramista como es Antonio Bellido Ramos. Con su torno fue guiando los pasos de quienes quisieron iniciarse en la materia. A modo de bautizo cerámico, jóvenes y no tan jóvenes probaron lo que se siente al girar el torno. La propuesta llegaba desde la Delegación Municipal de Cultura, que selecciona programas específicos como este dentro del ciclo provincial Planeamos. No fue lo único en el pasado fin de semana, porque también se contó con el taller de dibujo rápido que emanó igualmente de la Delegación Municipal de Cultura. En este caso fue la profesional Indra Ruiz Moreno la encargada de conducir a los participantes que pasearon por el centro de Tarifa disfrutando de una perspectiva nunca antes probada. Pues con el repaso a lo acontecido durante el fin de semana vamos a llegar al final de nuestro Tarifa Noticias de hoy martes. Nos vamos ya justo a continuación, llega a sus pantallas en la pizarra con más datos de interés y después en la programación continúa. Por si no tuvieron ayer oportunidad de disfrutarla en directo, les vamos a dejar a continuación con la reposición de la Gala de la Educación 2024 de la que les hemos dado cumplida información en este informativo y que esta televisión emitió ayer en directo desde las 7:30 de la tarde. Pues en dicho esto, solo nos queda emplazarles a una nueva cita con más noticias mañana miércoles a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por haber estado ahí, sean felices, disfruten de esta noche de martes y les esperamos mañana. Adiós. YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos, y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de InPods y Amazon Locker. Como siempre, con atención cercana y personalizada. Estamos en la Avenida Batalla del Salado,
Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.